Mariano Werner cantó victoria en la final del Turismo Carretera en Posadas y se encamina a quedarse con la fase regular. Gastón Mazzacane con Chevrolet y Matías Rossi con Toyota completaron el podio. El cordobés Facundo Chapur ganó en el TC Pista. Seguimos repasando lo que dejó la fecha de asfalto de Rally Cordobés con las mejores cámaras on board. Además, hablamos con Lanchita Vicio en la carrera que marcó su retiro de la actividad. Max Verstappen cerró un fin de semana perfecto en Austria tras quedarse con la pole, el sprint del sábado y la carrera del domingo. Ferrari mejoró su performance con grandes actuaciones de Leclerc y de Carlos Sainz. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a Rally Más Automovilismo en la pantalla de Telefe Córdoba con toda la actividad del fin de semana, pero también con regalos porque tenemos una nueva entrega de los autos del Campeonato del Mundo de Rally a escala, cortesía de Kiosco Atenas, en este caso el Renault 5 Alpine de Jean Ragnotti de la temporada 1978, puede ser tuyo. Seguinos en Instagram, comentá la publicación etiquetando a dos amigos y compartilo en tus historias para poder participar de este hermoso sorteo. Y ahora tenemos que comenzar hablando de la actividad en pista, porque el turismo de carretera se presentó en Posadas, Mariano. Otra accidentada final como tuvimos en Termas. Me parece que habrá que rever un poco la cantidad de autos que participan en la final. ¿Cuántos autos de seguridad hubo? Impresionante, 5 autos de seguridad. Aquí tenemos la largada de la carrera con Mariano Werner adelante, peleando la pulseada con Gastón Mazzacane. Detrás venían también Matías Rossi y José Manuel Urcera en una de las rectas, de las tantas rectas que tiene este autódromo de Posada, colmado de gente. Uno de los más lindos del país. Sí, sin dudas. E impresionante la cantidad de gente que, como siempre, acompaña en la tierra colorada. Pero vamos a comenzar a ver lo accidentada que fue esta carrera. Werner, que zorro pícaro, va en búsqueda de un nuevo campeonato de turismo carretera, se hizo rápidamente de la punta y detrás venían peleando Urcera y Gastón Mazzacane. Así prevalecía el rayo de Chevrolet del equipo Coiro Dole Racing, pero Urcera se quedaba con la cuerda y pasaba adelante el vigente monarca de la categoría. Frizzler y Castellano, dos que no tuvieron un buen domingo. Castellano con muchos problemas mecánicos y un Otto Frizzler que ya lo vamos a ver, iba a terminar desertando por un despiste también. Y así comienzan los diferentes problemas. Lo tenemos peleando allí nuevamente a Urcera con el rayo Mazzacane. Que en el comienzo de la carrera lo más atractivo, ¿no? Porque Werner marcaba diferencia adelante. Sí, se escapaba Mariano Werner y lo más atractivo estaba en la pugna por el segundo lugar. Allí, el bochita, Diego Ciantini, los inconvenientes para él, el despiste y la bronca. Van a ver ahora de Juanto Catalán Magni, que se bajaba del auto muy enojado. Y el primer auto de seguridad que ingresaba, se relanzaba la carrera. Nuevamente Werner y Mazzacane peleando, largando a la par. Muy respetuosos en todos los relanzamientos. Sí. Hay que destacarlo porque cuando se pegan también lo decimos. Y una carrera con un podio multimarca también podríamos decir, porque los primeros 5 son de las diferentes 5 marcas que tiene el turismo carretera. Pero nuevamente se iba a ver neutralizada la carrera mientras veíamos el momento de uno de los sobrepasos de Matías Rossi por este inconveniente allí entre Ledesma y también Facundo Arduzzo, que terminaban despistando. Y esto generaba un nuevo ingreso del auto de seguridad. Otro relanzamiento. No le iba a ser fácil ganar la carrera a Mariano Werner porque iba a tener que muchas veces defender esa posición, más allá de que luego, cuando comenzaba a girar la carrera, cuando ganaba un poco de continuidad, se escapaba en la punta, se veía nuevamente obligado a relanzar producto del ingreso del pace car. Allí, la pelea linda entre Matías Rossi y José Manuel Urcera, y allí tenemos el abandono de Otto Frizzler. Otro ingreso del auto de seguridad, otro relanzamiento y otra vez prevalecía el zorro de Paraná, Mariano Werner, cosechando a la postre su segunda victoria en el turismo carretera, encaminándose a quedarse con esta fase regular que va a ser sin dudas muy importante y clave, los puntos que sumen la fase regular para la Copa de Oro, pero hasta la última fecha en el TC nunca se sabe, Fer. Así es. Y otra vez. El famoso, diría Cacho Rouco, chocón. Sí, pero a ver, cuando hay un toque, no te digo adelante, del puesto 20 para atrás todavía quedan 30 autos. Claro. Alargaron 51 autos. Es un circuito extenso, no depende de la longitud del circuito, pero, a ver, trabajo para los chapistas, ¿no? Y para los equipos de tal poner... Cual. Ahí sale Castellano. Salía sin la trompa y el auxiliar le dice, no se puede salir así, tienen que ponerle la trompa. Por eso, sí. Bueno. Corre. Pero Fontana estaba andando sin trompa también, claro, en la pista.
Quizás por eso se confiaron la gente del equipo de Castellano. Y Castellano no tenía radio tampoco, no le andaba la radio. No le andaba la radio. Cuando quiso relanzar no le andaba ni la primera ni la segunda. No, un domingo para el olvido, para el pinchito de Lobería, que tenía aspiraciones de campeón esta temporada, pero que en Posadas se le complicó y bastante. Así ya se quedaba así con la tercera posición Matías Rossi para completar el podio, que lo iba a tener a Warner primero, segundo Mazzacane, tercero Rossi, cuarto Urcero con Torino, quinto Valentín Aguirre con Dodge. Cinco marcas diferentes en los cinco primeros puestos y los festejos de la gente de Ford con el Zorro de Paraná, que se ilusiona con ganar un nuevo campeonato de la máxima. Un Warner que tomó una decisión importante, Mariano, en la semana. Ya le dijo al equipo de Turismo Nacional que no cuenten con él. Sí. Por su participación en el exterior, me parece que Warner dijo, todo no puedo. Entonces va a centrar su energía en competir en el exterior, como lo viene haciendo en los Estados Unidos, pero va por el objetivo principal, que es el turismo de carretera. El tema es que en el TN, más allá de la pole que consiguió y la victoria en la serie en Paraná, no ha terminado ninguna de las finales. Entonces no está siendo un buen año para él en el TN. Prefiere dejar esa categoría, apostar a lo que está haciendo con el Trans Am Norteamérica y, por supuesto, ir en búsqueda del campeonato en el turismo carretera. Ganó el Facu Chapur en el TC Pista. Ganó Chapur en el TC Pista, hizo la pole, ganó la serie y se quedó con la victoria. Así que un gran fin de semana para el cordobés que escala en búsqueda de lo que veremos si se da este año, el tan ansioso ascenso. Ya lo queremos ver en el TC, al Facu. Se lo merece. Ya se lo merece. Tenemos que dejar la pista, pasar al rally de asfalto. Nos continuamos en el pavimento porque tenemos todo lo que dejó el rally Día de la Bandera en Villa Carlos Paz. Y uno de los momentos emotivos fue la despedida de Ricardo Lanchita Vicio, este piloto adoptado prácticamente por la ciudad de Villa Carlos Paz. Estuvo charlando con Luis Tórtolo, José María Volta, Laura Cerezo en lo que fue la carrera despedida, y este es el informe. Lanchi, sí. Siempre me hacías nota vos a mí. Y ahora mira vos, este sería el famoso La Pared. Me voy al perro. O el espejo del reflejo, el espejo de... Sí. Bueno, sí, nada, vos tenés la historia dentro del rally. Y es cierto, lo que hemos trabajado juntos, así que bueno, vos formás parte de la historia y la leyenda del rally. Así que bueno, es lindo verte, es lindo encontrarse con un montón de amigos, ¿no? Y la verdad que es un gusto. Lanchi, yo me acuerdo cuando corren ese primer mundial, mira, un pedacito para cada uno, mirá. No, sabés cómo termina esto, bueno, me da un habla, de qué habla. Aparte, los dos tenemos postizo y va a ser un problemita. Mirá, aceita, qué grande el asadito que se está haciendo, hacia acá. Se miseria, se note. Estamos hablando, nota de tele a todo esto, ¿no? Sí. Es que lo que pasa es que somos... Tiene mucho hambre. En el Mundial del 81, 82, no me acuerdo cuándo fue, cuando corrieron ellos en el esplendor de Videomatch, en Tucumán, vinieron a mi casa a buscar la hoja de ruta. Corrieron con la hoja de ruta que teníamos con Gabriel. A los dos minutos, y ahí no había ni celular ni redes sociales, estaba mi casa llena de gente para sacarse fotos con ellos, ¿te acordás? Y en Tucumán. Tenía más custodia en Tucumán, ustedes que Palito en Ortega. En Tucumán nos tuvo que sacar gendarmería. ¿Te acordás que nos tuvo que sacar Oriol, creo que fue? Cuando estaba en el podio, llegamos nosotros y toda la gente corrió, lo dejaron solo en el podio. Y ¿quién llegó? No, dos nabos que están en la televisión, no sabían qué decirle. ¿Cómo le explicaba el francés quién había llegado? Lanchi, ¿cuántas carreras? Y contame un recuerdo de esa trayectoria. Carreras son muchas, hablando de rally, ¿no? Sí, rally sí, exclusivamente. Rally. Y son del 90 y... Perdón, del sí, 91, en Tucumán. Y de ahí no paré más hasta el 2006, 2000, algunos a nivel provincial, pero mundiales, creo que son 14 mundiales seguidos. Y una anécdota, bueno, te contaba recién, creo que fue la vez que ganamos, en el 99, donde yo miré por el espejo y lo vi a Osvaldo Batelli, que había fallecido unos días antes que mi viejo. Y ese mismo año, 99. Y bueno, por una circunstancia vuelca Zuliani con él, con la Coupé Megane, y quedamos nosotros adelante. Creo que atrás venía un Peugeot de Villagra o alguien de... Y le teníamos que sumar a Renault. Y recuerdo que, bueno, se viene el ingeniero, habla con Felipe, que Felipe me dijera a mí que por favor llegáramos, porque con esos puntos le iba a permitir a Renault salir campeón mundial de marca en la F2. Y ahí es donde nos quedamos cortos. Porque tendríamos que haberle mangueado a Renault, digo, dame, en no ese momento estaba pata. Una gorrita. Pero le diste los claro, puntos. Nada. Eso es lo importante. Le dimos los puntos a Renault y salió Renault campeón mundial de marcas gracias a los 10 puntos que le dimos nosotros.
Eso fue. Y después el verlo a mi viejo y a Batelli, te juro, por mis hijos lo vi. Cada vez que lo cuento se pone la piel de gallina. Estaban sentados festejando atrás. Miré por el espejo y les vi la cara a los dos. Así que fue algo, realmente ese recuerdo imborrable. Imborrable. ¿Usted le cree a Vicio que se despide? Es como los chalchaleros, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Vamos a ver. Sí. Yo creo que a lo mejor en algún momento alguna otra va. Yo creo que por ahí hace alguna promesa con Tigre, vio que es futbolero, sí, hincha de Tigre, y dice si Tigre gana algo, pero lo veo complicado también. Sí. Pero bueno, un gran saludo para Lanchita Vicio, uno de los preferidos del público en esta edición del Rally Día de la Bandera. Y continuamos y vamos a disfrutar algo que sabemos que a ustedes y a nosotros también gusta mucho. Las cámaras a bordo, escuchando cómo cantan la hoja dos mujeres ganadoras en cada una de las clases. Hablamos de Virginia Cluz acompañando a su papá Gerardo, ganadores de la RC2N, y también a Florencia Sabatini acompañando a Julián La Rosa, ganadores en la categoría N1. A los 100, izquierda, quédate. Para derecha, fondo. Quédate y derecha, fondo. Y 80. A los 80, izquierda 1.5, quédate. Izquierda 1.5, quédate. Y derecha 1.5 menos al fin. Es de 1.5 menos al fin. Y acá se viene todo junto, papi. Sube izquierda a fondo. Sube izquierda a fondo. Y izquierda a fondo. Y sube con derecha a fondo. Y izquierda a fondo. Y sube con derecha a fondo en el árbol. Sube con derecha a fondo. Y sube con izquierda a fondo. Sube con izquierda a fondo y derecha de media. Y derecha de media. Con izquierda a fondo. Y 100 es de media con izquierda a fondo. Y a los 100 es izquierda nada. Y a los 80 derecha 1.5. Es de nada. Y a los 80 derecha 1.5. Y sube izquierda a fondo. Va de trompa el hijo de puta. Sube izquierda a fondo. A los 80 derecha a fondo. A los 80 es derecha a fondo. Me va de trompa, no sé. Bueno, por qué. Sí, te escucho, sí. A los 100 es derecha a fondo y izquierda a fondo en el árbol seco. Y después de esto se viene todo junto. Izquierda a fondo y a los 100. Derecha de 1, quédate para izquierda a fondo. Se viene todo junto. Es de 1, quédate para izquierda a fondo. Izquierda a fondo. Y izquierda de media, quédate. Y derecha a fondo. En esta de media, quédate. Para derecha a fondo. Y 80, escucha bien. 3. 2, 1, vamos nomás, a los 50, izquierda 6, fondo, y no se ve con derecha 6, fondo, confunde, no se ve con derecha 6, fondo, confunde, 100 más, a los 100, la derecha 6, fondo C, para izquierda 5, ojo la cuerda, 6, fondo C, la izquierda, la derecha para izquierda 5, ojo la cuerda acá con la izquierda y 100 más, a los 100, es derecha 6, 70, a los 70, izquierda 6, fondo, izquierda 6, fondo, y no se ve bien por izquierda, fondo con izquierda 5, no se ve bien por izquierda con izquierda 5, para derecha 7, y no se ve, no se ve, es frenando para derecha 5, es frenando para derecha 5, con izquierda 6, fondo ras, izquierda 6, fondo ras acá, 50, izquierda 4, C, con derecha 5, fondo, es con derecha 5, fondo, con izquierda 6, fondo, para ojo, izquierda 5, menos, se frenando, con derecha 4, larga. Bueno, ahí las voces de Virginia Cluz y de Sofía Sabatini, dos grandes copilotos que tiene, jóvenes ellas. Sí, bueno, de Virginia no vamos a descubrir nada, ¿no? Sí. Actual navegante de Federico Villagra. Y de Sofía, muy bien Sofía, muy bien. Ganando ¿Qué, con pareció, la... qué parecido los cantos, ¿no? Los timbres de voz. Los timbres de voz, sí. Pero muy tranquilas. Muy tranquilas. Eso José, el copiloto, le tiene que transmitir eso al piloto. Sí, eso. Vos lo llevas nervioso si el vas nervioso. El piloto se da cuenta enseguida, en el tono de voz que uno pone, se da cuenta enseguida si uno viene mal. Si vos venís bien, uno le escucha a Virginia, sí, papi, o sea, van incluso como charlando hasta, arriba. Incluso hasta calmándolo a Gerardo cuando el auto se iba de trompa. Se iba de trompa, pero eso se va de trompa por las gomas. Claro. Porque no son gomas de asfalto, entonces siempre busca el auto ir de trompa. Entonces, quédate tranquilo, papi. Bueno, siempre muy queremos bien destacar el trabajo de los copilotos, y en este caso las dos. Felicitaciones y la a Virginia Rosa con Cruz. Sabatini vienen ganando. Sí, muy bien Sofía, con Julián La Rosa, protagonistas
de la categoría N1, ganadores del Rally Día de la Bandera. Ahora es momento de una pausa en Rally Más Automovilismo con imágenes turísticas de Córdoba. Llegan los Martín Fierro 2023, nominados a Mejor Programa de Entretenimiento, Conocimiento, La Hora Exacta, Los 8 Escalones del Millón, Pasapalabra. Los ganadores los vas a descubrir el domingo 9 de julio por Telefe. Ojo, larga 50. Izquierda a fondo. Como en los campeonatos más importantes del mundo. Rally Cordobés en todas las superficies. Y suave derecha a fondo, larga con fe. Ahora es el turno de Llano. Rally del Sureste. 22 y 23 de julio. Que no te espante la velocidad. Rally del Sudeste, 22 y 23 de julio. Dos días a pura pasión. Dos días a puro rally. Derecha de lado con la cuerda. En AGEC abrimos un centro multidisciplinario de atención psicológica con diversos abordajes. Hologramas. Belgrano 66. Gestión Pablo Chacón. Que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, pero hay un seguro que nadie te da, un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos para no dejar de cambiar. RUS, seguros para cambiar. A veces con una gota de alcohol alcanza para que suframos los síntomas de la resaca. Sentís que la cabeza te da vueltas, tenés una revolución en el estómago. Para eso tengo una fórmula, Falgos. Empezamos con 25 miligramos de hidróxido de aluminio, 50 miligramos de hidróxido de magnesio. A estos dos antiácidos los combinamos con paracetamol, aspirina y 33 miligramos de cafeína. El resultado, un comprimido bicapa de Falgos. Falgos, el momento en que termina la resaca. ¿Sabes por qué Hepatalgina hace tan bien? Porque combina las propiedades de la alcachofa, la boldina, el mentol y la zanahoria. Todos ingredientes naturales que ayudan al hígado a aumentar la producción de bilis y a sentirnos bien. Lo tenés que probar. Con Hepatalgina, sentite siempre bien. Llegan los Martín Fierro 2023. Nominados a Mejor Programa Juvenil. Altavoz. Futuralia. Instalate. Los ganadores los vas a descubrir el domingo 9 de julio por Telefe. Segundo bloque en Rally Más Automovilismo, auspiciado por nuestros amigos de Lobo Race. Lobo Race.
bolsos para accesorios de competición. La mejor calidad del mercado, resistencia y fina terminación. Disponemos de una amplia gama de colores que se ajustan a tu necesidad. Y si necesitas probar tu auto de competición, Circuito Lobo Race. Lobo Race, pensando lo mejor para el piloto de carreras. Y ahora es momento de hablar de la Fórmula 1, que continúa con el dominio brutal de Red Bull y Max Verstappen. Victoria para el bicampeón del mundo en el Gran Premio de Austria, la carrera local de Red Bull. Sí. Y Mariano, todo parece indicar que ya no, que va quedando cada vez menos de ver en la Fórmula 1. Sí, ¿no? Sí, sí, queda poco margen para que algún otro pueda lograr algo más. La verdad que fue impresionante lo de Max Verstappen, que en la largada rápidamente tomaba ventaja sobre Leclerc, que largaba en primera fila con él, mientras que Hamilton se sacaba de encima a Norris para quedar cuarto. Un Norris que se iba a dedicar todo el tiempo a avisar por radio que Hamilton se excedía en los límites de pista, como hicieron todos. Rápidamente se produce el despiste de Tsunoda y el ingreso del safety car. Posteriormente también se produjo el abandono de Nico Hülkenberg y los primeros ingresos a los boxes. Estrategias, mientras que vemos el virtual safety car, que varios aprovechaban para ingresar a boxes, cambiar neumáticos y salir en busca de avanzar posiciones. Lo ven arriba. Penalización de 5 segundos para Lewis Hamilton, por esto que recriminaba Norris. Iba a ser el primero de muchos Hamilton. Todos, casi todos, excedieron en los límites de pistas, algo que la Fórmula 1 le ha pedido a la gente del circuito que lo revea a futuro. En el giro 25, Verstappen entra a boxes y demoró apenas 2 segundos 3 en su detención, sacando casi 2 segundos a Ferrari. Impresionante. Y en la vuelta 35, allí lo vemos, superaba a Leclerc luego de haber devuelto tercero a la pista y de esa manera recuperaba la posición de privilegio que no le iba a soltar más. Luego Checo Pérez, allí está, lo supera a Fernando Alonso en búsqueda de meterse en el podio. Y miren esto. Sainz cumple con la penalidad de 5 segundos, pero demora 9.4, es decir, 4.4 la detención muy lenta de Ferrari en boxes. Y en esto le termina costando el podio a Sainz, sin dudas, porque luego Checo Pérez lo iba a pasar en lo que fue la batalla más linda, sin dudas, de Austria, la pelea entre Sainz y Checo Pérez, que duró casi 4 vueltas y media, en búsqueda de Checo Pérez, que tenía más auto de ese tercer puesto, y un Carlos Sainz que se defendió muy bien. Luego iba a decir por radio que fue intimidante lo que hizo Checo Pérez. Sí, bueno. Pero bueno, algo que ya estamos acostumbrados a ver. Red Bull intimida con el dominio, ¿no? Claro. Pero a ver, fue, como decías vos, lo más atractivo, Mariano, porque Sainz se defendió bien sin hacer nada ilegal. Checo atacó mucho también sin hacer nada ilegal. De hecho, estuvieron a la par varias curvas, varias vueltas. Fueron casi 5 vueltas. Muy limpio, la verdad. Y bueno, pero Sainz, ya está, ya. O sea, me parece que en ese momento forma parte de la impotencia. Y Sainz ya lo ha dicho también. Sí. Muchas veces se nos ponen los team radio cuando nosotros estamos manejando a 300 kilómetros por hora en caliente. Dame el ejemplo, Sainz, muy hincha del Real Madrid. Sí. Si ponen un micrófono, dicen, el banco del Real Madrid en pleno partido y van a escuchar cada barbaridad, me parece que va por ahí, ¿no? Es verdad, y ahí está el momento del sobrepaso y la victoria de Verstappen, que la última vuelta lo que hizo fue arriesgar, pero hasta sobrando, con soberbia a los rivales. Porque el punto era de Red Bull por la vuelta rápida, porque lo tenía Checo Pérez, pero él decidió meterse en la penúltima vuelta a boxes, cambiar por neumáticos blandos y salir en la última vuelta, en la penúltima a calentar. Insaciable. Y en la última hacer esa vuelta rápida para quedarse con el récord y con la carrera. Increíble lo de Verstappen. Luego hubieron penalizaciones para varios pilotos, por ende cambió todo menos el podio. Y ahora tenemos que hablar de la actividad zonal. El Córdoba Pista, Mariano, que se presentó en el autódromo de Termas de Río Hondo. Lindo ver al Córdoba Pista en este circuito internacional con los buenos espectáculos que ofrecen normalmente sus categorías, tanto en el Cabalén, como en Río Cuarto, como en San Luis. Pero en Termas siempre tiene un gustito especial. Así es, las categorías de Apicer junto con la Fórmula Renault Plus. Séptima vez que se presenta el Córdoba Pista en este circuito internacional. Las dos categorías de 6 cilindros y mayor potencia del Córdoba Pista, hablamos, por supuesto, del TC4000 y del TC Pista 4000, encararon el inicio de este sprint final de la fase regular con fechas diferentes. El TC4000 tuvo fecha doble, la final de la sexta, que se disputó el sábado, quedó en manos de Claudio Bujols, carrera que estamos viendo en este momento, mientras que el domingo la victoria fue para Juan Pablo Baruca, que suma su tercer triunfo en el año y queda a pocos puntos de Bujols, cuando resta solo una fecha para saber quiénes serán los 10 que pasen a los playoffs. El TC Pista 4000 tuvo fecha convencional, poli victoria en su serie para Nicolás Milkevich, pero Elian Suave, que había ganado su serie, fue el vencedor en la final. En la clase 1, un sprint el sábado que quedó en las manos de Lautaro Vicentini, mientras que la final del domingo fue para Gonzalo Biel.
La clase 2 corrió con formato Endurance y el triunfo fue para Andrés Calderón en esta carrera que tenían que ingresar a cambiar neumático. Y la 1 competición tuvo fecha doble también. Eduardo Barra triunfó el sábado y Gabriel Spinazze el domingo. Mientras que la Fórmula Renault Plus disputó 3 finales. Formato de fecha doble, 2 finales el sábado, 1 el domingo. Todas victorias para Jorge Bobliero, que está intratable. La final del domingo la largó último Jorge Bobliero y la ganó también. Así que un gran espectáculo de Córdoba Pista y de la Fórmula Renault Plus. La próxima de las categorías de Apicer va a ser a fin de mes, 29 y 30 de julio, en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto. Con estas carreras muy entretenidas y muy atractivas que tiene siempre, que ofrece el Córdoba Pista, y que seguramente va a acompañar mucho público en Río Cuarto, Fernando. Sí, 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 porque es una linda plaza. De hecho, creo que la última presentación en Río Cuarto fueron sin cargo las entradas generales. Claro. Me acuerdo que hubo mucho público, así que bien por el Córdoba Pista, extendiendo sus fronteras más allá de la provincia de Córdoba. Ahora es momento de las noticias con nuestro Sprint. Hola Pinto, fue cuarto en Austria. Este fin de semana se disputó la sexta fecha de la temporada del campeonato FIA Fórmula 3 en el circuito austríaco de Red Bull Ring en Spielberg, con la participación de Franco Colapinto. Tras un mal sprint el sábado, con una condición de pista difícil por las inclemencias del tiempo, el domingo fue positivo para el argentino. Colapinto partió séptimo en la final y culminó cuarto luego de 26 vueltas de carrera. La próxima fecha será el fin de semana siguiente en el circuito de Silverstone del Reino Unido. El intendente del Calafate, Héctor Belloni, confirmó en los últimos días que el turismo nacional tiene fecha de arribo al autódromo recientemente inaugurado en la provincia de Santa Cruz. La presentación de las clases 2 y 13 del Tegel en el circuito patagónico será el fin de semana del 13, 14 y 15 de octubre, en lo que significará la penúltima fecha de la temporada. En declaraciones con medios colegas, Belloni también confirmó que el TC volverá al Calafate en 2024 y que sería la fecha inaugural de la temporada. Debut y victoria en la NASCAR. El neozelandés Shane Van Gisbergen se quedó con la 21ª carrera de la temporada de la NASCAR Cup Series, disputada en el circuito callejero de Chicago. El piloto tricampeón de los supercars australianos entró en la historia de la categoría por ser uno de los pocos privilegiados que triunfó en su debut, hecho que no ocurría desde 1963. Cabe destacar que la carrera fue acotada a 25 vueltas con respecto a las 100 que se iban a disputar originalmente, aunque hubo luego tiempo extra. La lluvia fue protagonista, retrasando una hora y media la largada, mientras que la oscuridad que asomaba en Chicago obligó a los directivos a tomar la decisión en plena carrera. La próxima competencia de NASCAR será el próximo 9 de julio en el Atlanta Motor Speedway de la ciudad de Hampton, Georgia. En un fin de semana trágico para el automovilismo mundial se disputaron las 24 horas de Spa-Francorchamps. En ese escenario, el sábado, se produjo un fuerte accidente que se cobró la vida del joven piloto Dylan Van Hoff mientras se disputaba la final de la Fórmula Regional Europea. Pero yendo a lo deportivo, los argentinos Nicolás Barrone y Ezequiel Pérez Compán completaron las 24 horas en la GT World Challenge. Pérez Compán terminó en el puesto 39 en la general y quinto en la Silver Cup, mientras que Barrone culminó en el puesto 43 dentro de la general y duodécimo en la Bronze Cup. Y una de las grandes coberturas que realizó el equipo de nuestro programa con Mariano Ramírez fue la presentación del TCR en Interlagos, Brasil, y allí fue la Fiat Competiciones. Mariano habló con Sebastián Celpa, el director de la categoría, que nos traza un panorama y esto nos decía. Estamos en Interlagos y qué lujo para la Fiat Competiciones poder estar corriendo en este circuito tradicional e histórico. Bueno, hola a todos. Primero, sí, felices. Una experiencia espectacular. Para nosotros un sueño hecho realidad. Habíamos tenido la posibilidad de internacionalmente salir en su momento a Uruguay en algún callejero en Punta del Este, recuerdo, con la Fiat Linea. Después tuvimos la experiencia de correr en Chile, en Codegua, un circuito nuevo con la Abarth Competiciones, que eran aquellos puntos. Y hoy, bueno, con la Fiat Tipo se dio esta posibilidad de un circuito mucho más histórico a nivel de un vuelo internacional importante, circuito histórico de Fórmula 1. Así que una ilusión enorme que pudimos concretar, y también como experiencia de nuestros pilotos, que para ellos, más allá de ser un hobby, es una pasión,
que ven todo tipo de carreras y conocen mucho este circuito, así que estar acá es algo impresionante. Imagino que no sobraban autos, deben haber querido venir todos. Sí, lo que nos pasó de último momento que teníamos todo vendido y los últimos dos autos se cayeron en la misma semana de la carrera por problemas personales de esos dos pilotos, no tuvimos posibilidad de revertirlo, pero la verdad que tenemos una nómina importante en la pista, así que más que felices. ¿Cuál es el presente de la categoría, el balance que haces? El presente es muy bueno, estamos con un proyecto nuevo con el grupo Stellantis, tanto en Brasil como en Argentina, trabajando muy de a poco y bueno, apostando a continuar con lo que venimos haciendo del año 99, que es este formato de monomarca, monogestión. Esta es la quinta monomarca que tenemos y vamos por la sexta. Así que felices, intentando que las cosas salgan bien en un contexto complicado a nivel mundo y a nivel país sobre todo, pero con toda la esperanza de que las cosas se puedan dar y volver a firmar un proyecto nuevo por 5 años más. ¿La idea es continuar corriendo en los mismos fines de semana y en los mismos circuitos que el TCR South America o en algún momento está la idea de volver con el TC2000? Nuestra intención, más que nada, es ir donde nos sirva como categoría. A nosotros y, por supuesto, que les interesa a nuestros pilotos. Hay veces que por ahí los circuitos, las categorías les es funcional, pero por ahí para nosotros no tanto. Entonces lo que intentamos es buscar lo mejor de un lado y lo mejor del otro. Este año planteamos un proyecto híbrido donde pudimos correr algunas carreras con el TC2000 y otras con el TCR. La intención es hasta fin de año continuar de esta manera. Creo que vamos a San Nicolás ahora en 2 semanas con el TC2000. Y después ir viendo. Vamos a ir con el TCR a Mercedes, a La Pedrera, a San Luis. Quizás la posibilidad de volver a Brasil antes de fin de año. Estamos evaluando. Y el año que viene se verá también el proyecto este nuevo que acabo de comentar, qué quiere el grupo, si la intención es seguir completamente al TCR o ir a un esquema híbrido. Perfecto, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. La palabra del gerente de la Fiat Competizione, Mariano, interesante, ¿no? Lo que plantea, sí. Con el TCR, con el TC2000, vos que conocés bien ahí, ¿qué rumbo va a tomar? Bueno, me parece que está buscando, en un principio la idea era facilitarlo económicamente y no hacer carreras lejos, pero fueron a Interlagos, van a estar en La Pedrera. Me parece que van a ir mutando hacia el lado del TCR, que es lo que está gustando y mucho a los pilotos, y les da cierta jerarquía a una monomarca que es accesible también económicamente para correr y que sin duda está atravesando un gran presente. Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa, agradeciéndoles por la compañía como siempre y los esperamos el próximo viernes aquí en la pantalla de Telefe. Gracias.